No, no, no. La edad que usted tenga no determina si usted se sienta joven o... Claro, porque a veces dicen que, ah, no, que ya yo tengo 55 años, que yo soy un viejo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Influye mucho el espíritu que usted tenga. Claro, hay que ponerse en su lugar, porque yo no puedo actuar como yo actuaba años atrás, cuando yo era un adolescente, ya es distinto. Pero siempre debemos sacar ese niño que todos llevamos dentro y no hacerle entender a los demás que, ah, que yo estoy viejo y achochado. ¿Tú eres capaz de hacer cualquier cosa físicamente hablando que hace una muchacha de 20? Oigan, ay, Alex, por Dios, pero de por Dios, qué pregunta. Más que la que una, que la que, bueno, ahí está hablando el ego. Sí, estoy capaz de hacerlo. Sí, bueno, porque es verdad. Te veo ahí dándole a la pesa. No, pero tú sabes, la pesa te permite que tú tengas resistencia, que te esté más fuerte, mantener la salud, los músculos, tú lo vas fortaleciendo. Eso es importantísimo, porque yo no hago ejercicio de que para verme de que formada, de que mira qué bonito me ven esos brazos, ve. Ay. Bueno, la cuestión es que hay que cuidarse físicamente para uno envejecer con dignidad, dice un amigo mío. Y lo mejor es envejecer saludable. Envejecer saludable. Más que con dignidad es envejecer saludable. Y que usted se sienta como anímico. Claro, no siempre estamos igual de ánimo. A veces usted ni quiere pararse de una cama. Pero es importante ser disciplinado y ponerse objetivos. Que usted lo pueda cumplir a corto, mediano o largo plazo. Buenas noches, bienvenidos a Entre Jerez. Formalmente queremos decirle que estamos agradecidos de que usted esté con nosotros. Somos una familia, un legado. Orlando Jerez cada vez está presente en este espacio. Quien nos legó esta profesión de la locución, la cual amamos. Bienvenidos a Entre Jerez, un programa de familia para la familia. Estamos en todas las redes sociales y en nuestra web informativa entrejerez.com.